Citroën, créative technologie. ¿La mejor vuelta cuál fue? La última. Y una décima, dos décimas. Habría hecho 42.9. Uh-huh. 42.95. Pero si baja dos décimas ya queda 1.8. 1.9. ¿No estás lejos? No, estoy bien, si son puros pedos y la goma. Más abierto. No sé dónde estoy. No tenés la cámara que te dije que pusiera. No, la tenés porque la sacaron para la carrera esta. Esta la luna, la vuelta. Va, entró por ahí el auto. Por eso buscaba la otra, el tremendo 1. No, pero eso no es por goma. Me das mucho volante, yo me das volante. Ahí en esa luna, tenés que estar más abierto. Y dejarlo ir, boludo, lo estaba trancando. Más pegado al pierno, tenés que ir ahí. Pasarla así, como que le va a pegar casi. Al piano interno, sí. De la derecha. ¿Todos bajan un cambio o vos no? ¿A uno? Sí. Algunos en quinta y otros en cuarta. No lo bajé. Vibra, yo el culo, veo, va agarrado. Y habría que sacarle porque con la goma nueva se va a agarrar más todavía. Jalo en cero. Sí, volver a cero. Hay que poner el cero que hace grande. Sí. A ver. ¿A él? Sí. Ahí tiene algo de esa. No, me abandoná. Emi, ¿qué? Hay unos tipos medio sospechosos que están mirando tu auto. Espera, ¿sospechoso en qué sentido? Y si no lo mueves, volvés en colectivo. Las llaves en mi campera. Porque tus ganas de tener un Peugeot no pueden esperar. Subite hoy al nuevo Peugeot 208 y aprovecha los beneficios de este mes. Entonces, nada, todo resuelto. Esa es la tierra en segunda. Se pasa más bien, es la curva más difícil, porque encima tiene un salto. Es un frenaje doblando. Es la más complicada para frenar acá. Y acá frena como bolillo, igual. Falta un poquito ahí la mínima, pero no es nada. ¿Y por qué acá no? Que acá de venir, salir del curvón, la frena de derecho. Porque no. Le pone agua, no hay. La hago diferente cada vuelta a esa curva, no sé por qué. 41.6 contra una vuelta tuya de 43. Una buena vuelta. En la frenada, solamente, mirá, te mide la frenada. Perdés. 4 décimas. Frenando. ¿Cómo puede ser que perdés 4 décimas en la frenada y acá? Y media. Era menos 2. En L. No, pero es la primera vez que estoy laburando puesta a punto. La primera vez. Porque hasta ahora la verdad no había hecho un carajo de esto.
Ahora sí, ahora estamos elaborando puesta a punto, vamos a ver si, si es cierto todo lo que dice. Vos decime si te guste. Vamos ahí. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Mira que viene inflada la goma, ¿eh? Me dijeron que ponga 21 de presión. Digo. Ahí. Sí, ¿no? No, estaba en 40. Por ahí está inflada por otro motivo. El tema es que cuando termino el tanque lleno, vos tenés que tirar la lata inmediatamente. Porque es 30 más 22 y 52. Por eso. Por eso me dije, si no volvían, Para mí la resumen tiene que ser de 15. Porque van a boludear. El resumen hay que hacerlo de 15, sí o sí, porque van a boludear. Ahora tengo que cosas de los miro y creo que 15, 16, 17 máximo. ¿Cómo quedaste? A ver, ahora no tiraste casi. No, en el segundo sí. En el segundo quedé a 2 segundos de pie, bueno. Estoy a 6 décimas tuya desde que vos empezaste a andar, que acomodaste en medio los patitos. La mitad de los patitos lo acomodaste, la otra mitad todavía no. Me haces 5, me haces medio segundo. Estoy a medio segundo atrás tuyo siempre. Vamos a andar ahí este fin de semana. Vos sos el último del pelotón de adelante, digamos. Vamos a andar ahí este fin de semana. Tendría que intentar seguir esta bola. Ahora que les cayó, hace lo mismo. Si me da un salto, se me escapaste mucho. Nah, tranquilo. Acabo de clasificar adelante, fíjate. Nah. Me acabaré de disparar. Después te doy el porqué. Mira, ¿me conformo con repetir el 11 de recién? No, ni eso. ¿Cómo baja el propio tiempo? Si no bajo el tiempo, como guardeo, soy un boludo. Se la pone toda ahora. En la vuelta, vuelta, una vez que hagamos el tiempo, cuando en la próxima vuelta, probalo. Pasa el cono y lo para. Pasa el cono y recién le pone el pie. Uh-huh. Yo te voy a hablar por el lado. Claro. Te digo, déjalo. Y díselo. Pero no para. ¿Estamos? La mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y es para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor.
cambiado la referencia de un par de cuando venga, tratar de parar acá, apretame un cachito. Estás a 144.8, para que te des una idea. Estás lento en todos lados. Para el motor, para el motor. No, ya no paré el motor, pero... boludo, fui atrás de Brugué la vuelta que hice, ¿entendés? Y fui igual que él, no sé qué onda, pero no entiendo, porque fue atrás de él, se desparramó y lo terminé pasando y todo. Lo tengo que levantar un poquito porque él se desparramó. Pero es raro, boludo, es rarísimo, no sé, yo estoy haciendo todo más rápido. Es cierto que en la vuelta que cerré, la horquilla, la chicana, digo, la penúltima curva, el paseo 4, fue un desastre, me repasé y quedé muy mal para la salida del curvón. Pero si perdí todo ahí, pero el resto de las cosas no lo hice mal, lo hice muy bien, lo hice atrás de él y bien. Hasta que él se desparramó, viste, es raro. ¿Y la punta cuánto hizo? Estás 3 segundos y medio más o menos, ese es el tema, Cris. Por ahí es la primera vuelta, todo. El auto va mejor de cola, mejor de trompa, está igual que antes. El auto va bien, yo no tengo nada para decir el auto va bien, no siento nada raro. Venías bárbaro, la recalcada ostra, mirá. Entendí, dale. ¿Él se fue? No, no, uno adelante de él. Claro, le saca la roja. Sí, adelante de él se fue. Está marcando. ¿Sí? Escuchame, esta vuelta ya que la tiraste, el de jala y hacés la salida como hiciste la otra vez que fue bárbaro, que habías arrancado bárbara. Repetí la salida que hiciste antes. Roja y final. Hoy oh, la concha. No, la puta madre. ¿Y por qué me enojo? No, tenés toda la razón del mundo, boludo. No puede estar una vuelta limpio, una cosa de loco, realmente. Una cosa de locos.
Se supone que el malo es él, viste, que es el a matar. La concha de tu madre, chico, todo es mierda. La concha de tu madre, la concha de tu madre, la concha de tu madre. No, no se puede creer. Concha de tu madre. Diego, ahí se vieron todos lindas vueltas. Lo vi, en serio, eh.